Buenas tardes a Hola. todas y todos y bienvenidos una tarde más a este encuentro, estos encuentros informativos que organizamos desde Servimedia y Plena Inclusión. Plena Inclusión y Servimedia. Servimedia, como todos y todas sabéis, es el medio de comunicación de lo social y especialmente de la discapacidad, pero es nuestro medio de comunicación. Y Plena Inclusión, pues la organización de referencia de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ¿no? Y las también personas con discapacidad del desarrollo, ¿no? Y esta tarde, hoy a las 5 de la tarde, un 14 de julio, os agradecemos vuestra presencia y especialmente agradecemos la presencia del secretario de Estado, de Nacho Álvarez. Yo creo que para nosotros es muy importante tenerle en este encuentro y hemos invitado junto a él pues a personas queridas, personas conocidas que van a poder participar en este encuentro para intentar entresacar lecciones de lo que estamos viviendo, ¿no? Me gustaría saludar primero a Cristina Paredero, que es una miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España, es vocal de la Junta, es mujer activista con discapacidad y también pues es excelente comunicadora. Muchísimas gracias, Cristina. También va a estar con nosotros Patricia Navas, que es una compañera de la Universidad de Salamanca, profesora, investigadora del Instituto INICO y una conocedora en profundidad de lo que significan las políticas de apoyo a las personas con discapacidad. Patricia, mil gracias por estar con nosotros. Y luego dos organizaciones hermanas, compañeras, como son Hogar Sí, con la que tenemos una estrecha alianza y
nos acompaña José Manuel Caballol, que es una persona pues muy comprometida a algo en lo que estamos pues realmente unidos, que es el derecho a una vivienda. Y ese derecho a la vivienda para cualquier persona, en cualquier contexto y como elemento primero, ¿no? Por eso ellos son los líderes en el Housing First y, por tanto, bueno, pues aprendemos muchísimo con ellos. Y también tenemos a Isidro Rodríguez, que es otro compañero de Fatigas, ¿verdad?, en el, de la Fundación Secretariado Gitano, con los que tenemos pues un enfoque, una cercanía muy, muy estrecha, vinculada pues a lo que son los proyectos de generación de equidad. Y yo recuerdo pues hace ya bastantes años cuando firmamos aquel acuerdo, encuentro sobre la educación, ¿no?, en equidad y, por tanto, como un montón de políticas de carácter transversal, pues impactan en colectivos que estamos muy próximos y a veces nos cuesta pues, pues tener encuentros como este. Por tanto, el objetivo fundamental es tener un encuentro con el secretario de Estado, poder compartir con él nuestras reflexiones de lo vivido hasta este momento, que es algo que hemos vivido inédito, histórico, de una gravedad y profundidad tremenda y que nos tiene que servir para dar sentido. Nosotros siempre decimos que cuando el dolor no tiene significado, nos lleva a la melancolía, nos lleva a la depresión, nos lleva a la derrota. Cuando somos capaces de al sufrimiento darle un significado, darle un sentido, pues nos lleva al compromiso, nos lleva a la lucha y nos lleva a la esperanza, ¿no? En ese sentido, yo creo que esta reflexión compartida de hoy, esperemos que tenga ese camino, ¿no?, de construcción conjunta. Por tanto, Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos y os dejamos en las mejores manos, en las de José Manuel González Huesa, director de Servimedia y, bueno, pues un experto comunicador y periodista que nos va a guiar fenomenalmente en este encuentro. Gracias, José Manuel. Si quieres un poco dar pie al secretario de Estado. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Gracias a todos los participantes, gracias a toda la gente que nos ve de una manera o nos escucha de una manera virtual. Y ya directamente voy a conversar primero con el secretario de Estado y hacerle una serie de preguntas y luego ya pasaremos a la mesa redonda. El secretario de Estado, esta misma mañana hemos visto que el Consejo de Ministros ha continuado ese camino que ustedes han llamado el escudo social, ¿no? Hace unas semanas prorrogaron la parte vinculada con las hipotecas y con las viviendas y hoy han decidido aprobar 100 millones de euros en ayuda para las familias más vulnerables. Me imagino que ahí nos estarán ahí también incluidas las personas con discapacidad. Buenas tardes. Un placer poder compartir este espacio con vosotras y con vosotros. Efectivamente, hoy el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar la ampliación de créditos, en este caso relacionados con programas para las familias vulnerables, con la puesta en marcha del programa Beca para las niñas y los niños en periodo de vacación escolar para garantizar su alimentación y garantizar su ocio y su cultura. Y asimismo, también hoy se aprobaba el llamado plan concertado, la financiación básica de los servicios sociales, ¿no? En realidad, no es más que continuar con la tarea que hemos venido haciendo en las últimas semanas y en los últimos meses, que es la puesta en marcha de esto que hemos llamado el escudo social y que yo diría que surge de una constatación que es un poco la que daba pie a este diálogo y a este debate, ¿no? La pregunta o la respuesta a cuáles son las lecciones aprendidas como consecuencia de esta crisis en lo social, yo diría de esta crisis y de la crisis anterior, en donde básicamente yo diría que más que aprender una lección constatamos crisis tras crisis siempre la misma, que es que la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Y yo creo que fruto de esta constatación, esto lo constatamos perfectamente en la década anterior como consecuencia de la crisis que vivimos, fruto de esta constatación lo que hemos intentado hacer básicamente es desplegar una serie de medidas para que en esta ocasión no sea por los eslabones más débiles donde se rompa la cadena y desde luego no sea dejando a nadie atrás como avancemos a lo largo de la crisis que ha venido creada por la pandemia. Y de ahí básicamente el conjunto de medidas que se han desplegado, efectivamente los créditos que se aprobaban hoy en el Consejo de Ministros, pero el conjunto de medidas asociadas a este escudo social,
los subsidios extraordinarios por desempleo, incluso a personas que no tenían los derechos de cotización suficientes, como en el caso de trabajadores temporales o de personas empleadas en régimen del hogar, el desarrollo, sin duda, acelerado del ingreso mínimo vital, que era una prestación que teníamos como objetivo crear a lo largo de toda la legislatura y que, junto con Seguridad Social, hemos trabajado para poder tenerla a tiempo lo antes posible. El desarrollo del Fondo Social Europeo de 300 millones de euros que tratamos de gestionar lo más rápido posible. Ya toda esa financiación ya llegó a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para poder poner en marcha este tipo de prestaciones para garantizar, porque efectivamente no eran los eslabones más débiles de la cadena por donde en este momento se sufría la crisis social, etcétera, etcétera. Creo, en definitiva, que la constatación de crisis anteriores nos ha llevado a un conjunto de medidas en donde los recortes quedaban fuera de las recetas a aplicar y en donde lo que teníamos era la voluntad y lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo, hoy el Consejo de Ministros es de nuevo una prueba de ello, la voluntad de gestionar esta crisis construyendo no solo un escudo para las empresas, un escudo para el tejido productivo, sino también para el conjunto de los hogares, pero muy en particular también para los hogares más desfavorecidos o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Ha mencionado usted el ingreso mínimo vital, lo tratamos hace una semana, lo hemos comentado antes de que usted viniera con el propio ministro de Seguridad Social. Y ha mencionado Europa. Europa nos tiene que seguir ayudando mucho. De hecho, ahora mismo el presidente del gobierno está negociando con los diferentes presidentes o primeros ministros de Europa. Vamos a recibir por fin esa ayuda de Europa. Yo creo que va a ser muy importante, ¿no?, para España, sobre todo para intentar la parte esta social que siempre está un poco olvidada, que siempre decimos aquí en nuestro entorno, ¿no?, que es lo último que se acuerda la gente o de lo último que se piensa y lo primero que sale cuando hay una crisis. ¿También Europa nos va a ayudar en esto? Bueno, es que igual que yo creo que a nivel nacional hemos constatado que las estrategias que utilizamos en la crisis anteriores fueron contraproducentes y no evitaron que la cadena se rompiese por el eslabón más débil, mi impresión y mi análisis, y creo que los elementos que tenemos sobre la mesa permiten pensar en esa dirección, es que también Europa ha reflexionado y también Europa ha sacado conclusiones de la crisis anterior. Y que en esta ocasión lo que constatamos es que o salimos todos juntos o nos hundimos todos juntos, ¿no? Me parece que la lección que sacamos de la crisis anterior es que cada país por su cuenta, cada país con sus propias fuerzas, no es una buena estrategia de salida y lo que hace es reforzar las dinámicas más perversas en una crisis, sobre todo en una como esta, en donde el origen viene dado por una pandemia, el origen viene asociado a la expansión de un virus y no a medidas económicas o sociales que se hayan adoptado en cada uno de los países durante los años previos a esa pandemia. Por lo tanto, yo creo que estos lazos, esta constatación de la necesidad de salir juntos de la crisis es hoy más fuerte de lo que era desde luego hace una década con la crisis anterior. Yo soy optimista, yo creo que efectivamente los dirigentes europeos han entendido perfectamente esta realidad y vamos a asistir, por supuesto siempre hay debates sobre los matices, siempre hay debates sobre, por ejemplo, el carácter que tienen que tener las ayudas, si son créditos en una mayor proporción, si son transferencias en una mayor proporción, pero al margen de estos debates yo creo que los grandes acuerdos de la reconstrucción en el continente europeo están básicamente sentados y lo que vamos a ver es que efectivamente va a ser un acuerdo importante y yo soy optimista en este sentido y creo que la solidaridad entre los distintos gobiernos, entre los distintos países será lo que permita tener, bueno, un programa de reconstrucción digno de tal nombre en este momento. También el Consejo de Ministros aprobó hace muy poco la renovación de toda una normativa judicial que permita que haya que las personas con discapacidad tengan su propia vida y no estar pendientes de terceras personas, ¿no? Por fin podemos decir que los derechos de las personas con discapacidad en esta línea del mundo judicial, que está especialmente en el mundo de la discapacidad intelectual, estaba como trasnochado, ¿no? Y yo creo que ya iba siendo hora. Es decir, me consta que aquí el trabajo que habéis hecho muchos de los activistas, de las entidades, de las asociaciones, desde el tercer sector, ha sido muy importante en los últimos años para garantizar efectivamente el cumplimiento del artículo 12 de la Convención Internacional, de la Convención de Nueva York, que en definitiva lo que pretende es garantizar el respeto
a la personalidad jurídica y a la capacidad jurídica plena de todas las personas al margen de su condición y de su situación. Y creo que en este sentido hemos dado un paso importante en este gobierno, pero que es, en definitiva es dar un paso, continuar con un paso adelante el trabajo que ya desde las entidades de discapacidad se ha venido haciendo. Algunas aquí presentes lo conocen perfectamente. Terminar con la tutela, terminar con la patria potestad prorrogada, con la patria potestad rehabilitada, es un cambio en el Código Civil que desde nuestro punto de vista era necesario porque, en definitiva, pretende garantizar los derechos de todas las personas y pretende que sean las curatelas, que sean los apoyos los que se conviertan en instrumentos jurídicos fundamentales para apoyar la plena inclusión de las personas con discapacidad. Necesitábamos, yo creo, avanzar en esta dirección. En fin, hemos acelerado este trabajo porque considerábamos que era el momento ahora oportuno para avanzar en una dirección en la que el sector y las entidades del sector vienen trabajando desde hace muchos años y teníamos ya que de alguna forma legislar en esta dirección. Era una necesidad. Por último, en esta primera parte, secretario de Estado, acabamos de terminar hace muy poquito la campaña de la renta, ¿no? Del tema del IRPF y la casilla de la X solidaria, y se ha puesto en marcha desde el 1 de julio la otra X, en este caso la X del impuesto de sociedades. No tenemos datos, aunque usted es economista, pero creo que no tenemos datos todavía, lógicamente, de la, por un lado, la campaña del IRPF. ¿Qué sensación les han tenido en esta campaña, en este año tan, tan raro y tan especial? Y por otro lado, ¿hasta dónde podemos llegar con el tema del impuesto de sociedades? No tenemos datos todavía, lógicamente, los iremos teniendo poco a poco, pero yo creo que contamos en nuestras manos con un instrumento de una enorme potencialidad en el caso del 07 del impuesto de sociedades. Uh-huh. Estamos ya tramitando toda la orden, toda la gestión necesaria para que se ponga en marcha por primera vez en este ejercicio la financiación que ya se acumuló como consecuencia del 07 de sociedades en el año anterior. Y aquí se recaudaron 34 millones de euros, casi sin, yo diría, sin publicidad y sin hacer un trabajo importante como me consta que se va a hacer en los próximos meses, tanto por el tercer sector como acompañado por esta Secretaría de Estado. Es decir, que lo que comprobamos es que a un instrumento ya de por sí importante, como era el 07 del IRPF, le vamos a acompañar ahora de otro instrumento, el 07 en sociedades, que incluso sin haber desarrollado todavía un trabajo importante en materia de difusión, en materia de que las empresas de este país conozcan este instrumento, ya ha mostrado su capacidad recaudatoria. Y yo creo que, por lo tanto, lo que nos demuestra esto es que hay un potencial muy importante que tenemos que desarrollar. Además, me parece significativo porque es un instrumento que creo que es un buen ejemplo de cooperación y de colaboración entre los distintos ámbitos, entre el sector privado, el sector público y el tercer sector. Es un espacio en donde yo creo que las iniciativas de los tres sectores pueden converger para seguir impulsando un instrumento que es muy reciente, que acaba de nacer y que ya nace con potencialidad. Y, por tanto, lo que desde la administración pública ofrecemos y comprometemos es el apoyo a esta iniciativa y la voluntad de darla a conocer todo lo posible para que las empresas entiendan que desde luego no tiene un coste para ellas y que podrá ser un instrumento muy, yo diría, muy útil para desarrollar la financiación de un tercer sector que necesita desde luego una financiación estable y más en un contexto como este, en donde ha prestado servicios muy importantes y en donde ha suplido en ocasiones al sector público allí donde los servicios sociales no eran capaces de llegar. ¿Hasta dónde se podría llegar? Porque la cantidad se ha especulado con unas diferentes cantidades. ¿Hasta dónde se podría? ¿Cuál podría ser el límite? Creo que, no, que en este momento, más que especular sobre cuál puede llegar a ser el límite, que yo creo que puede ser todavía mucho más de lo que se ha recaudado en este ejercicio, ¿no? De esos 34 millones, creo que podemos avanzar en ese límite. Y, hombre, claro, en esta situación de crisis, todos estamos muy preocupados por el efecto que esto tendrá en la recaudación futura dentro de 2 años, cuando veamos esa recaudación asociada al 07 de este año. Pero al margen de esta cuestión puntual, yo creo que en condiciones normales la capacidad recaudatoria del 07 en sociedades es muy importante. Pero, insisto, más que especular sobre hasta cuánto puede llegar, creo que la clave aquí es el compromiso de todos, sector privado, sector público, para impulsar el instrumento, para darlo a conocer
y para que se entienda que puede ser un vehículo muy importante para que las empresas se comprometan en su responsabilidad social. En esta línea, Enrique, si me permite, secretario, voy a también preguntar. Claro, por supuesto. De compañeros que nos, las personas que nos acompañan. Desde la discapacidad, este impuesto de sociedades, digamos que parte de la propia discapacidad, casi yo diría que de ti. A mí ya sé que tú eres muy modesto. Bueno, no vas a yo decir, creo que parte de... Pero que digamos que de la discapacidad fue el que puso encima de la mesa esta X de las empresas, ¿no? Efectivamente, a mí un profesor me comentó, me decía, que las grandes innovaciones nacían de dos ámbitos, ¿no? Cuando había un tejido de innovación donde se invertía muchísimo dinero y inteligencia en crear nuevas respuestas, o de la extrema necesidad, ¿no? Y yo creo que el impuesto de sociedades nació un poco en esa situación de agobio en el que durante muchos años hemos estado viviendo, ¿no? Conviviendo con esa situación un poco de precariedad en los instrumentos de estabilidad del tercer sector, ¿no? Y ahí es cuando lanzamos la idea de generar una herramienta de financiación paralela al IRPF y que tenía que ver con el ámbito del impuesto de sociedades. Y como las cosas no son casuales, yo creo que cogió muy buen aire de la estrategia española de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y ahí yo creo que hay una, y lo decía el secretario de Estado, una tarea fundamental, que es generar corriente a favor del cambio y la transformación social. Y yo creo que esa acción concertada del mundo de la empresa, del mundo de la responsabilidad pública y del tercer sector, yo creo que tenemos que profundizar mucho más en ella. Y la Agenda 2030 yo creo que es un elemento fundamental de creación de esas sinergias, de esa acción concertada. Yo creo que el impuesto de sociedades, yo creo que ahora en la campaña que ha salido, que yo creo que está muy bien enfocada, pues crea una de las corrientes más importantes de proyecto de país, proyecto de Estado. Yo creo que ahí el secretario de Estado, yo creo que es muy consciente de que tenemos que revertir una posible situación de miedo, de desconfianza, de desmotivación. Ahora estamos muy preocupados por el tema de los rebrotes y ante eso tenemos que ser capaces de elevar banderines de enganche, situaciones de proyecto común que nos hagan, pues eso que decía el secretario de Estado, conocer que la realidad va a ser mejor si la construimos todas y todos. Y no va a haber realidad si no somos capaces de construirlos todos y todas. Y en ese sentido, recuerdo que cuando el impuesto de sociedades nació de cuando era secretario de Estado Mario Garcés, y yo creo que él supo entender que había que sumar, y yo creo que ahora me consta que ese ámbito pues tiene que crecer exponencialmente, porque tenemos que crear espacios de despliegue, de desarrollo, de trabajo sólido, estable, y que es posible hacerlo. Es decir, que cuando la dificultad es máxima, yo creo que nos tenemos que poner todas y todos en el trabajo de remar juntos, y yo veo muy cercana, la posibilidad de crear articulación, concertación, para avanzar en los objetivos fundamentales, que es lo que comentaba el secretario de Estado, de que no se rompan las cadenas por ningún eslabón, y especialmente por los eslabones más débiles, ¿no? Muchas gracias, Enrique. ¿Tenías algún problema con el micro? Luego te lo pones un poquito mejor para contestar. Bueno, nos están escuchando un montón de gente de Sevilla, Zamora, Cáceres, Cádiz. Muchas gracias a todos por escucharnos y por oírnos y por vernos. Ya saben que pueden hacernos preguntas, que luego les trasladaremos a los ponentes. Patricia, por seguir con este hilo que marcaba Enrique y por seguir el hilo de la presentación que teníamos hoy, ¿qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué podemos hacer de cara al futuro? ¿Los derechos sociales han venido para quedarse? Bueno, José Manuel, pregunta difícil, ¿eh? Bueno.
Pregunta difícil que no tiene respuesta corta tampoco. Si yo tuviera que destacar algo y en lo que se está incidiendo mucho más en el ámbito social y en el ámbito de la investigación social, ¿no? Alejándome un poco de la investigación sanitaria, que es lo que más predomina, una de las lecciones, digamos, que nos podemos llevar de esta situación es la necesidad de repensar los modelos de prestación de apoyos que tenemos, ¿no? No voy a hablar del modelo de cuidados, que a veces también lo digo, pero el modelo de cuidados a mí a veces me hace pensar en población dependiente, ¿no? Y si algo nos ha enseñado también esta situación es que las personas, en este caso con discapacidad intelectual, pues también están contribuyendo a que salgamos todos juntos de esta situación. Y creo que tenemos como una muy buena oportunidad para pensar qué vidas queremos construir con las personas, ¿no? La situación actual ha puesto de manifiesto que la institucionalización pues es aún notoria en nuestro país, instituciones en las que pues conviven muchas personas, hay mucho más riesgo de contagio y no se proveen, por así decirlo, pues apoyos individualizados, ¿no? Que permitan a las personas desarrollar un proyecto vital. Y a mí me preocupa un poco pues, todo este discurso de la necesidad de medicalizar aún más pues, estos entornos ya de por sí institucionales, ¿no? Porque ninguno queremos vivir en un lugar que parezca más un hospital que una casa. Y yo creo que tenemos una oportunidad muy buena para revisar todas nuestras posibilidades, ¿no? De mejorar, por ejemplo, las prestaciones y los servicios que se enmarcan en lo que es el SAD dentro de la ley de dependencia, ¿no? Donde hasta ahora, por lo menos en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues predomina mucho la concesión de servicios, más que otras figuras que pueden ser pues, más adecuadas para ayudar a las personas a desarrollar proyectos vitales, como puede ser la asistencia personal, por ejemplo, ¿no? Y yo, para mí, es una de las lecciones, digamos, o de las conclusiones más, por así decirlo, más notorias a las que llego desde el ámbito de lo social. Uh-huh. Y en esta línea que también comentaba el secretario de Estado, ¿no? De esta mezcla, por fin, ¿no? De la administración, el entorno público, el entorno privado, el entorno del tercer sector, ese triángulo. ¿Tú crees, tú como universitaria, como analista, crees que esto es un marco teórico? O, quiere decir, que la situación actual ha sido tan dura, tan difícil, tan complicada, que nos obliga a todos a ser realistas y a decir, mire, hasta aquí hemos llegado y tenemos que actuar de una vez, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido así de real y así de duro, ¿no? Por ejemplo, esta mañana leía un informe de la ESPD, que es la Asociación Europea, digamos, de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad, y de muchos países de la Unión Europea, creo que participan 23, digamos, la conclusión más notoria es que los servicios sociales se han sentido un poco fuera de lo que es la planificación, ¿no? En el caso de España y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, lo podrá comentar mucho mejor que yo Enrique Galván, pero se han sentido un poco fuera de las planificaciones, ¿no? Han tenido que asumir con un esfuerzo, yo creo que hemos visto todos, ingente responsabilidades sanitarias para las que no están preparados los servicios sociales porque no es su competencia y han hecho un gasto enorme en la adquisición de materiales, de equipos de protección, en reubicar, ¿no? Trabajadores, en reubicar y reorganizar servicios y más en un sector que sabemos que viene acarreando pues, una situación pues, precaria, ¿no? desde la última recesión. Entonces yo sí que creo, contestando un poco a tu pregunta, José Manuel, que ha sido una realidad que nos ha venido, ¿no? Como que sea, yo creo que se ha expuesto de una manera muy, muy clara y de hecho en un estudio que estamos realizando desde INICO, desde la Universidad de Salamanca, en el que han participado 1,000 personas, entre personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y responsables de servicios, hay un gran acuerdo en que tenemos que cambiar los servicios que prestamos, en este caso a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Muy bien, vamos a hablar con una de ellas, con Cristina. Cristina, ¿cómo estás?
Hola. Hola, Cristina. ¿Tú qué si te pregunto el título, que es lo más sencillo, ¿qué lecciones has aprendido de esta pandemia? ¿Qué me dirías? Personalmente, creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto una discriminación que ha pasado de ser más indirecta, ser más sutil, a ser una discriminación más directa, una discriminación pues, menos sutil, una discriminación más evidente. Todo lo que es la pandemia, el confinamiento, la cuarentena, han puesto de manifiesto un impacto social y psicológico de las personas con discapacidad muy grande. Se han visto han tenido que enfrentar situaciones en las que antes no han podido enfrentarse, y eso les ha generado mucha ansiedad, eso les ha generado mucha depresión. Hoy en día en los medios se habla de que la nueva pandemia, para las personas que sin discapacidad, pero en concreto también más para las personas con discapacidad, de una nueva pandemia, pero no de coronavirus, sino de una pandemia de enfermedades mentales. Porque un confinamiento tan restrictivo y las pocas medidas de inclusión que había, que más bien eran medidas segregadoras, acababan poniendo de manifiesto esta discriminación que digo. Por ejemplo, uno de esos ejemplos son las lacras sociales que tuvieron que soportar las personas con discapacidad a la hora de realizar los paseos terapéuticos. O algo que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, hoy mismo, es cuando una persona se la juzga, se la segrega y se la excluye porque no es capaz de llevar una mascarilla. Uh-huh. Estos son claros ejemplos de lo que digo. No es que la discriminación haya aumentado, sino que ahora es más evidente. Ahora la gente se encuentra en un estado de descontento social y esto hace que la gente se crea con derecho, pues en cierto modo, pues a decir las cosas que antes, más bien por respeto o por inconsciencia, se callaban. Ahora es más directo. Y eso la verdad es que me apena bastante. Y en esta situación, en estos meses largos, porque han sido muchos meses que hemos vivido esta situación, ¿qué has echado más de menos? ¿Una falta de apoyo económico, apoyo social, apoyo de equipos, de gente que os ayudaran, servicios, especialistas? Los servicios que se han ofrecido hasta ahora han sido de forma telemática y para las personas con discapacidad en muchos de los casos puede ser más accesible, pero también creo que ha puesto de manifiesto una necesidad de que muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la vía telemática. Es decir, que si ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, unas terapias por esto del confinamiento y de la cuarentena, se han tenido que hacer online por las medidas de confinamiento, hay personas que esas terapias que recibían de manera asidua, de manera presencial, han tenido que traspasarlas al teletrabajo o bien directamente, si no tienen los medios para poderse conectar de manera online, directamente han perdido eso. Y eso ha generado mucho estrés, eso ha generado mucha ansiedad. Porque se han tenido que enfrentar a esta situación que en un principio no debería haber pasado. Muy bien, vamos a seguir hablando con más personas que nos acompañan. En este caso, mi tocayo, José Manuel Caballol. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de saludarte. Veo que tienes el artículo 47 varias veces puesto. Sí, el artículo 47 prima en mi vida. Bueno, a ver, en vuestro caso, para todo ese colectivo de personas que lo hemos comentado también con el secretario de Estado, que han pasado situaciones duras de quedarse sin hogar, de quedarse en una situación vulnerable, ¿qué lecciones podemos aprender de esta pandemia por seguir con el título de este encuentro? Bueno, la primera de todas es que yo creo que coincido mucho con lo que ha dicho Patricia, ¿no? La vivienda, si antes lo era, ahora se ha demostrado que es el mayor protector social. Nada protege más y mejor a las personas que una vivienda adecuada, que nos ha permitido teletrabajar, que nos ha permitido aislarnos, si es que era necesario porque nos habíamos contagiado, que ha permitido a nuestros hijos seguir estudiando y no
perder sus estudios. Y cuando se habla de políticas sociales en mayúsculas, siempre suele ponerse como primer inclusor el empleo. Y yo creo que un aprendizaje que debemos sacar de esta pandemia es que el primer inclusor, sin duda, es la vivienda. La vivienda facilita la posibilidad de un empleo y a día de hoy el empleo no facilita la posibilidad de acceder a una vivienda. El otro aprendizaje que surge de esto es que el modelo institucional, si estaba agotado, ahora mismo se ha demostrado absolutamente fracasado. Yo creo que nos equivocamos con esto. No nos preguntamos para qué sirve una institución. Una institución funciona efectivamente para solucionar algunas problemáticas que son temporales. Un hospital es una institución y funciona fenomenalmente para solucionar una problemática que normalmente es temporal. Pero una institución no puede ser la casa de las personas. Eso es absolutamente inviable. Tenemos que generar una transformación y esto vale para la población gitana, para las personas con discapacidad y, lógicamente, para las personas afectadas por el sinhogarismo, una transición de modelos basados en instituciones a modelos basados en viviendas normalizadas, en entornos comunitarios, donde la gente pueda recibir los apoyos necesarios. Y además, una cosa que es muy importante es que esto no es más caro. Esto no es más caro, es más barato. Es más barato no solo porque generar instituciones te genera unos gastos muy importantes de control que en este modelo no tienes, sino porque además solucionas los problemas. Y en el ámbito de las instituciones estamos viendo que no, que esto no es posible, ¿no? Y quizá el otro aprendizaje importante que yo quería destacar es que las crisis siempre se dice que son oportunidades y yo la verdad es que de esta pandemia lo que saco es que son oportunidades en función de cómo se gestione. En el caso del sinhogarismo, hemos generado una respuesta de emergencia a un sistema que ya estaba basado en emergencia. Y eso ha generado actuaciones cortoplacistas, caras, ineficientes, que no producen aprendizajes y que además no aprovechan las oportunidades. Durante dos meses, solo en dos meses, se han creado más de 7.300 plazas extra de emergencia para personas sin hogar. De ellas, el 91% en centros colectivos. La mayoría, centros improvisados, pabellones o incluso sobrefuerzo de aforos en los recursos existentes. Un 8% en hoteles y un 0,5% en viviendas. Se ha primado claramente el confinamiento a la seguridad, porque estos sitios no tenían las condiciones adecuadas para mantener la distancia social y para tratar de generar condiciones de aislamiento si era necesario. En general, estas plazas han sido caras. Tenemos algunos ejemplos de estos recursos que han costado 134 euros plaza día. Eso es tres veces más de lo que cuesta una vivienda Housing First con todos los apoyos necesarios. El problema de añadir emergencia, una situación de emergencia, es que la experiencia no produce aprendizajes. Y prueba de ello es que estas 7.300 plazas creadas entre marzo y mayo ahora mismo están cerradas. Y tenemos otra vez 7.300 personas en la calle. Y si hay un rebrote en octubre generalizado, vamos a volver a crear 7.300 plazas. A mí me parece que eso es un poco el antiaprendizaje. Y esto es un tema económico, es decir, es cuestión de poner más dinero, es cuestión de coordinar las competencias entre Estado y comunidades autónomas, ¿de qué es cuestión? Pues mira, José Manuel, parece que lo hemos preparado, pero no lo hemos preparado, porque el dinero es importante, pero no es cuestión de dinero. El otro aprendizaje que yo creo que tenemos que sacar de esta pandemia es que la erradicación del sinhogarismo, la transformación del sistema de atención a las personas con discapacidad o la causa de las personas de etnia gitana, es una cuestión de liderazgo. Y el liderazgo es voluntad, es valentía y es responsabilidad. Es voluntad política para poner en marcha acciones decididas, como por ejemplo el ingreso mínimo vital o la propia política de ERTES. Es valentía para condicionar esas acciones. Yo pongo en marcha una política de ERTES, pero ustedes, empresas, no me despiden a los trabajadores. Yo les ayudo, pero ustedes tienen que poner una parte. De su parte. Y además mantener y defender esas políticas mediante el diálogo y sin aceptar presiones. Es responsabilidad para superar el discurso competencial cuando es perverso y pone a las personas en segundo lugar. Porque siempre cuando me dicen, es que yo no tengo competencias, yo digo, bueno, no tienes competencias, pero tienes responsabilidad sobre este asunto, ¿no?
Nosotros creemos que el liderazgo produce transformaciones y desde Hogarsi creemos que este gobierno, el gobierno estatal, ha demostrado liderazgo en lo social durante la pandemia. Por tanto, creemos que es lícito y que tiene sentido reclamarle el liderazgo necesario para erradicar el sinhogarismo en España y para tratar de generar esa transición de modelo basado en albergues colectivos institucionalizados a viviendas normalizadas en entornos comunitarios. Las condiciones existen. Europa está dispuesta. El comisario Smith acaba de hacer un llamamiento a los Estados miembros para generar una convención sobre sinhogarismo. Los modelos basados en vivienda han demostrado su eficacia y su eficiencia en diferentes estudios internacionales y también aquí. La coordinación necesaria con vivienda existe y ya está empezando a dar sus frutos. Ya en el Plan Estatal de Vivienda durante esta pandemia se han incorporado algunas acciones específicamente dirigidas a colectivos sociales y entre ellos a personas sin hogar. Y el gobierno ha demostrado liderazgo en otros procesos y tiene previstos instrumentos. La propia ley de la función social de la vivienda va a ser uno y la propia estrategia de sinhogarismo. Nosotros creemos que es posible y desde Hogarsi lo que estamos deseando es ser liderados por este gobierno para conseguir que ninguna persona viva en la calle. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos ya por último con Isidro. Buenas tardes, Isidro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En vuestro caso, pues eso, la pregunta de hoy, ¿qué lecciones habéis aprendido desde el secretariado gitano, desde los gitanos, desde las personas que día a día han estado viviendo esta pandemia? La principal, la que ha dicho el secretario de Estado, es constatar que, una obviedad, que las crisis golpean a los más vulnerables, pero que sigue ocurriendo siempre. Con la población gitana, que está acostumbrada a las crisis todavía, por ejemplo, en un tema en el ámbito del empleo, todavía no se habían recuperado los indicadores de empleo, de actividad, de tasa de paro, de antes de la crisis de 2008. Y ahora ha llegado esta. Y es donde quiero acabar y probablemente llegarán otras. Esta crisis para la comunidad gitana pues ha sido, bueno, como para todos nosotros, pero ha sido especialmente, o está siendo especialmente dura. Empezó con una crisis sanitaria. Los primeros brotes, no sé si recordaréis, se dieron en torno a una funeral en algunas, en Vitoria, en Navarra, en La Rioja. Y la primera preocupación de la administración sanitaria, pues, y la nuestra, estuvo relacionada con esta situación. Y también con otra que Cristina apuntaba un poco, el tema de la discriminación, porque las pandemias, esto desde siempre, vienen acompañadas también de el señalar y el buscar culpables, y también siempre la comunidad gitana anda por ahí y bueno, ha habido también episodios de señalamiento. Pero sobre todo, está siendo una crisis social muy dura y muy novedosa para las familias. ¿Sabéis? Las familias gitanas están acostumbradas a vivir en la pobreza, que es muy extensa y muy intensa, pero a saber sobrevivir, a saber llevar de comer a casa, pero estar confinado, como para otros grupos vulnerables, genera rápidamente un deterioro muy fuerte y muy intenso. Y hemos visto lo que no habíamos visto nunca. Muchos hogares, más del 40% de los hogares, teniendo necesidades básicas de alimentación sin cubrir, y esto, bueno, ya digo, era muy, muy novedoso y, bueno, ha sido y está siendo todavía un contexto muy complicado, porque todavía estamos teniendo rebrotes y también para la comunidad gitana serán situaciones inéditas que, como decía Caballol, tienen que ver con la vivienda. Todavía hay 9.000 personas, un 2% de los hogares viviendo en chabolas, con muchos niños, por cierto, hogares con muchos niños, o 40.000 personas en barrios, en viviendas muy, muy deterioradas, que a la larga puede ser donde todavía nos llevemos algún susto con problemas de brotes o problemas sanitarios. Pero quería comentar dos cosas, ya que tenemos la oportunidad de estar con el secretario de Estado. En primer lugar, la referencia al escudo social, y además felicitarles por ello, ¿no? Porque realmente... en relación a las administraciones, creemos que ha habido una respuesta muy positiva y también algunas insuficientes. La respuesta positiva ha tenido que ver con esto, con poner en marcha, con muchos reflejos, ese escudo social.
Nosotros estamos especialmente agradecidos porque también muy rápido, el 27 de marzo, el gobierno sacó una recomendación específica a los servicios sociales para estar atentos o proteger los barrios más vulnerables y los asentamientos segregados. Y bueno, eso se hizo muy rápido y eso es muy importante y espero que todavía quede viva por si se necesita. Y por supuesto, eso ha sido muy de agradecer, nunca lo olvidaremos, pero por supuesto, la puesta en marcha de lo que es un gran avance en nuestro sistema de protección social, que es poner también de una manera acelerada el ingreso mínimo vital. La verdad que eso es un verdadero escudo. Y ahora, donde voy, y también coincidiendo con el secretario de Estado. El problema es que las crisis siempre golpean a los mismos y que siempre van a estar golpeando. Y que los escudos, al final, son escudos nada más. Valen para parar golpes, pero no valen para que las personas realmente salgan de esa situación. Le decía Enrique, que en eso coincidimos, esa esperanza. Tenemos una sociedad, queremos provocar cambios realmente. Queremos que las personas pobres no solo estén protegidas, sino que estén protegidas porque dejen de serlo. Y eso es posible y tiene que ser la ambición que nos una a todos, administraciones públicas, a nuestro sector, a otros actores sociales. Y esa creo que es la tarea que tenemos por delante. Pues voy un poco al rol de nuestras entidades y también al liderazgo de la administración. Pero salir de eso, primero ponemos el escudo y paramos, pero después tenemos que hacer políticas de igualdad de oportunidades. Y en esas sí que nos lo tenemos que tomar en serio. No es cuestión de poner dinero, es cuestión de poner dinero, inteligencia y estrategias a largo plazo. Y, por ejemplo, pongo dos ejemplos para que se entienda. ¿Qué tenemos que hacer? En las políticas universales, en la educación, en la vivienda, en el empleo, tomarnos en serio qué impacto van a tener en las personas pobres y en los grupos vulnerables. Si ahora tenemos una ley de educación en el Congreso y nosotros decimos los gitanos son pobres y van a seguir siendo pobres mientras persistan esas tasas de fracaso escolar. Vamos a aprovechar esas legislaciones para abordar problemáticas específicas de los más vulnerables. Si hacemos un plan nacional de vivienda, demonios, acabemos con el chabolismo. Un país como el nuestro no puede tener personas y niños viviendo todavía en entornos segregados y viviendo en chabolas. Pero eso no cuesta dinero, es en esos planes sí que poner el foco y señalar bien con un redondel rojo sobre quién tiene que tener impacto las políticas universales. Y voy a la de empleo porque me preocupa especialmente. El ingreso mínimo vital creemos sinceramente que es el gran avance. Es la verdadera red que va a proteger muchísimo, por cierto, a muchas familias gitanas. El 46% de ellas están en extrema pobreza. Y bienvenido sea el ingreso mínimo vital. Pero ojo, tenemos una responsabilidad todos de que no construir una sociedad dual, donde haya personas con buena protección social, incluso estupenda, pero sin posibilidades realmente de incorporarse a las clases medias o salir de esas situaciones de pobreza. Por tanto, en las políticas de empleo vamos a poner el foco también en los más vulnerables y en que haya políticas activas que obligatoriamente tengan resultados con estas personas. Y para ello, ya con esto acabo, y vuelvo un poco a esta cuestión en la que estamos sobre la sostenibilidad del sector. Para esto, claro, la asistencia social vale para esa protección básica. Pero la promoción social, la transformación social, requiere otros instrumentos. Y ahí las entidades de nuestro sector, las que estamos aquí sentados hoy, por ejemplo, tenemos un sector maduro que tiene una visión y hace proyectos ya muy sofisticados y con una visión muy integral. Sabemos ver que los problemas son multidimensionales y sabemos dar respuesta a esos problemas. Necesitamos dos cosas. Un pacto o un nuevo modelo de entendimiento de cooperación con los poderes públicos, también con los privados, que eso lo hacemos bien, para avanzar conjuntamente en esa línea. Y dos, para hacer bien este trabajo, claro que necesitamos sostenibilidad. No somos ONGs asistencialistas de las de hace, del siglo pasado, que necesitamos unas subvenciones para dar ayudas. Somos organizaciones complejas para dar respuestas a problemas complejos y necesitamos
tener un horizonte de estable para cambiar las cosas, tanto financiero como de capacidad de poner programas ambiciosos a largo plazo. Gracias. Gracias, Isidro. Voy a intentar hacer ahora alguna pregunta al secretario de Estado. Han llegado ya bastantes. Hay una en concreto, secretario, que dice ¿qué papel le toca al Estado en los servicios sociales? Le recuerda que la dependencia se ha quedado antigua, si se ha quedado antigua como modelo de apoyo, le pregunta. Y también le pregunta si el ingreso mínimo vital va a poder focalizarse para personas con discapacidad intelectual o van a seguir siendo invisibles. Sabe que ahí había un problema con las personas con discapacidad en esta línea del ingreso mínimo vital. Con relación a la última pregunta, bueno, el ingreso mínimo vital todavía ha de pasar por trámite parlamentario y al tener que pasar por trámite parlamentario, precisamente el trámite de enmiendas permite completar, mejorar y avanzar en algunos aspectos que, por haber sido una tramitación muy rápida y muy acelerada, pudieran haberse quedado más retrasados. En fin, como toda negociación intergubernamental, al final el resultado que sale es el que es, pero yo soy optimista y creo que en el trámite parlamentario será posible incorporar algún elemento adicional, como por ejemplo esta cuestión relativa a la consideración de las personas con discapacidad. Me consta que, por ejemplo, Plena Inclusión, por ejemplo, CERMI, han planteado propuestas en este sentido que yo creo que deberían tenerse en cuenta, que son muy relevantes y muy importantes, que es la especificidad de las personas con discapacidad a la hora de percibir estas prestaciones. Y aquí la excusa no puede ser sencillamente esto incrementa el coste, porque no estamos hablando de costes, de incrementos de costes muy importantes. Estamos hablando de la necesidad de considerar, igual que hacemos en otras políticas públicas, la discapacidad a la hora de percibir esta prestación. Igual que lo hacemos, por ejemplo, con los hogares monoparentales, que en su mayoría son monomarentales, creo que también, seguramente en el trámite de enmiendas, debamos incorporar estas cuestiones. Y con relación, la segunda pregunta, con relación a la discapacidad, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que lo que fue un gran paso en política social hace 15 años, la creación de la ley, perdón, no he dicho discapacidad, me refería a dependencia. Lo que fue la creación de la ley de dependencia, hoy se encuentra en un punto en donde necesita un empujón, por ser muy claro. La dependencia en este país necesita un empujón y el primer empujón es financiero. El nuevo gobierno llega en una situación en donde los problemas de infrafinanciación de la dependencia son muy evidentes. La lista de espera acumulada creo que es el mejor indicador, pero no el único, de este problema de infrafinanciación, que este gobierno en el acuerdo de coalición se ha comprometido a ir solucionando efectivamente progresivamente como no puede ser de otra forma. Pero también yo diría que hay una cuestión seguramente también de modelo. Creo que en el debate sobre cómo avanzamos en materia de dependencia hay una parte que remite a la financiación y a los problemas de infrafinanciación que acumula el modelo, pero también hay una cuestión que remite al propio modelo y ha salido en el debate que teníamos, José Manuel lo ha planteado y estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que Patricia también lo ha señalado, toda la investigación social en materia residencial, de residencias de personas mayores, pero también de personas con discapacidad, de la atención a estos colectivos, nos va diciendo que es necesario empezar a desinstitucionalizar progresivamente este tipo de atención para garantizar precisamente la inclusión plena de estos colectivos, pero también para garantizar una eficiencia a la hora de prestar estos servicios, una eficiencia económica, pero una eficiencia también social. Las personas les gusta vivir en entornos en donde no estén tan institucionalizados como los que hemos tenido hasta el momento y, por lo tanto, creo que avanzar en esta renovación del modelo también es crucial en materia de dependencia. También le hacen otra pregunta y le preguntan cómo cambiar un modelo de servicios sociales que ha sido asistencialista hasta ahora, por otro, que va un poco vinculado con lo que usted decía ahora, por otro, que promueva una atención distinta a los colectivos más vulnerables. Pues efectivamente, creo que tiene que ver con la financiación, pero como se señalaba en el debate, no solo con la financiación.
O sea, no podemos hacernos trampas al solitario y no podemos pensar que el cambio de modelo puede venir de la mano de la ausencia de una nueva financiación. Esto no va a suceder y no va a pasar. Pero al mismo tiempo no podemos pensar que regando de millones la economía o regando con más financiación el modelo, que es algo, insisto, fundamental, se produce el cambio per se. Creo que las dos reflexiones, las dos acciones son necesarias y han de ir de la mano y hay una progresiva desinstitucionalización que se constataba un agotamiento antes de la pandemia y que con la pandemia se ha comprobado en mayor medida, que ha de irse produciendo. Creo que además en materia de servicios sociales tenemos algunas cuestiones que son claves en el debate, ¿no? Las crisis ofrecen oportunidades si se saben aprovechar, y si no, no. Estoy de acuerdo con lo que decía José Manuel. Y en este momento yo creo que, no voy a decir el gobierno, el país tiene una oportunidad. ¿Y por qué tiene una oportunidad? Porque creo que vamos a ser capaces de llegar los distintos gobiernos europeos a un acuerdo que señale la necesidad de incorporar fondos de reconstrucción a nuestras economías, fondos de reconstrucción a nuestros países. Y, por supuesto, los grandes pilares de estos fondos de reconstrucción sabemos cuáles son, creo que hay un acuerdo sobre estas necesidades, la transición ecológica, la digitalización, pero me parece que no podemos olvidar que hay un pilar esencial, que es el pilar social. Y, por lo tanto, estamos efectivamente ante la oportunidad de que en los acuerdos de reconstrucción y muy en particular en la reconstrucción de la economía española, el pilar social juegue un papel crucial. Yo creo que esto es una oportunidad. Y insisto, no se trata simplemente de incorporar más financiación al modelo, que es crucial, es condición sine qua non, sino también de incorporar cambios para garantizar, por ejemplo, la accesibilidad universal. Necesitamos generar inversiones aprovechando estos fondos de reconstrucción que garanticen la accesibilidad universal a personas con discapacidad física, a personas con discapacidad intelectual. Necesitamos, por ejemplo, como decía, modificar e impulsar el sistema de dependencia, garantizar que cerramos la lista de espera que tiene el sistema. Necesitamos avanzar en materia de vivienda social y necesitamos incorporar la garantía de la vivienda a nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, estas son inversiones que no son sencillamente inversiones que tienen una derivada social, que tienen un impacto importante en términos sociales sobre la población española, sino que tienen una derivada en clave económica muy importante, una derivada en clave de eficiencia económica. Y pondré un ejemplo, todo lo que llamamos las inversiones en economía de los cuidados. En una sociedad como la nuestra, la economía de los cuidados, los cuidados han descansado fundamentalmente sobre las espaldas de las mujeres, lastrando la igualdad de oportunidades y dificultando el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Ser capaz de utilizar los fondos de reconstrucción para promover infraestructuras relacionadas con la necesidad de reorganizar los cuidados, en materia de dependencia es muy evidente, pero también, por ejemplo, en materia de educación de 0 a 3 años o de permisos de paternidad y de maternidad equiparables e iguales e intransferibles, esto garantiza, insisto, no solo una mayor eficiencia social, sino también una mayor eficiencia económica, una igualdad de oportunidades que garantice el acceso igual de todas las personas, hombres y mujeres, al mercado de trabajo. Y por lo tanto, Isidro lo planteaba, creo que esta misma lógica la debemos de llevar a aquellos colectivos que tienen una mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo. Garantizar la igualdad de oportunidades en este momento creo que debe de ponerse en el centro de la reconstrucción para precisamente utilizar los fondos, no sencillamente para hacer política fiscal expansiva. No se trata de hacer más carreteras o de hacer más tendidos de digitalización, pues esto habrá que hacerlo, desde luego, pero se trata también de que el pilar social tenga un valor crucial en esta reconstrucción. Y luego hay una pregunta, secretario, es más que una pregunta, es un comentario. Yo creo que es mejor que le enviemos luego el correo, pero para que se haga una idea, porque es que es interesante, ¿no? Nos escribe una persona que se llama Kerly Abad, nos escribe desde Nueva York y nos dice, claro, que dadas las circunstancias no ha podido ver a su sobrina, que tiene 19 años, que está en una residencia de mayores, que ahora mismo la sobrina está incapacitada, algo que dice que ella que no lo sabía, que no lo conocía y que está buscando por intentar hacer los valores de los derechos de su sobrina, ¿no? Esto es un caso muy particular, ¿no? Pero que a lo mejor se puede hacer más general, ¿no? Diciendo que lo que usted comentaba durante su intervención, que hay que respetar los derechos de todas las personas, ¿no? Se lo enviaremos, digo, para que usted tenga... Sí, sin duda, problemas como este han surgido en esta pandemia
a centenares, a miles. Creo que los trabajadores, las trabajadoras de los servicios sociales han hecho un esfuerzo y un trabajo encomiable durante estos meses para tratar de solucionar buena parte de estos problemas, también las entidades del tercer sector, pero ir dando pasos para garantizar los derechos sociales y para poner los derechos sociales en el centro, yo diría, de nuestro ordenamiento jurídico, pero también de las preocupaciones económicas. Garantizar derechos sociales no es simplemente una cuestión social, es también una cuestión de mejora de eficiencia económica, de igualdad de oportunidades. Creo que es una de las tareas que tenemos entre manos. En fin, esperemos no solo ser exitosos en ellas, sino también cooperar con las entidades del tercer sector y con el propio sector privado en estos avances. Y además me consta que esto es viable y es posible. Basta con mirar y con poner un ojo en la innovación que las propias entidades del tercer sector vienen haciendo en algunos casos para ver cuáles son los caminos a seguir. Creo que Housing First, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Me parece. Igual que lo es algunos de los proyectos que Plena Inclusión viene trabajando y viene desarrollando. Es decir, tenemos avances en innovación social muy relevantes y muy importantes que creo que son perfectamente un ejemplo para la administración pública. Cristina, te hacen una pregunta a ti directamente y te preguntan qué pueden reivindicar las personas con discapacidad intelectual de cara al futuro más inmediato si se pudiera repetir un confinamiento. Sobre todo yo lo que creo que deberían reivindicar es que no nos pueden segregar y no nos pueden discriminar. Yo lo que creo firmemente es que las personas con discapacidad en este confinamiento hemos sido los últimos olvidados, hemos sido los que más hemos sufrido, que no hay una correcta visibilización de nuestro colectivo en la sociedad, es decir, no hay una correcta inclusión. Entonces, es perfectamente normal, y creo que es lo que ha pasado, que las personas con discapacidad, las demás personas no las entienden, que no las conocen, no conocen cuál es su realidad, no conocen cuáles son sus problemas. Entonces, la mayor reivindicación que se puede hacer es seguir con ese liderazgo, seguir con la representación de las personas con discapacidad, exponernos y decir nosotros mismos cuáles son las circunstancias que nos rodean. ¿Qué podemos hacer nosotros para que la gente entienda cómo somos? A través de la concienciación yo creo que se resuelve todo. Y luego quería que me hicierais una reflexión, Patricia, Isidro, José Manuel, sobre esto que ha comentado al final el secretario de Estado, sobre este pilar social, sobre esta igualdad de oportunidades. ¿Lo veis que factible de aquí a los próximos años, Patricia, por ejemplo? Ojalá, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, comparto mucho lo que decía José Manuel Caballol, ¿no? De voluntad, liderazgo y sobre todo creer que es posible pues, hacer política social de una manera no necesariamente tan asistencial, ¿no? Y bueno, recojo un poco lo que ha dicho Cristina y aprovecho para pedirle al secretario de Estado de Servicios Sociales que en ese repensar un poco de nuestro modelo, por ejemplo, de servicios y prestaciones del SAT, pues incorpore a las personas con discapacidad, ¿no? Para que estoy leyendo aquí, por ejemplo, en el chat, algún comentario que pone en manifiesto que las personas pues, no quieren vivir en un modelo residencial. Entonces, bueno, mi reflexión sería esa, que yo creo que si estamos todos implicados, sobre todo las personas con discapacidad, las personas sin hogar, las personas que forman parte de la comunidad gitana, en definitiva, que si construimos entre todos, ¿no? un modelo que no sea, o sea, que responda un poco a las necesidades de todos, por supuesto que será posible construir ese pilar social que comentaba el secretario de Estado. Isidro, ¿qué te parece? Pincha otra vez, porque no se te oye ahora. Perdón, ahora. Sí, decía que yo que normalmente soy optimista, casi más que Enrique, si eso es posible. Claro que creo que podemos crear un pilar social y que es nuestra obligación, además. Tenemos que aspirar a tener una sociedad inclusiva y una sociedad más igualitaria. Yo creo que es el interés de la mayoría de la gente, en realidad. Lo que hay que poner en marcha son los instrumentos para hacerlo. Y, en realidad, como país hemos avanzado bastante, pero nos queda mucho. Por ejemplo, existe una estrategia
nacional de inclusión del pueblo gitano. Existe una estrategia contra el sinhogarismo. Existe una estrategia de la discapacidad. Es decir, tenemos diseñadas, que es un primer paso, estrategias de cómo abordar en realidad o cómo dar pasos en esa dirección. Pero claro, tiene todavía muchas insuficiencias. Esas estrategias no están bien alineadas luego con en realidad las políticas sectoriales, como antes me refería, con el resto de políticas sociales. No tienen los dineros suficientes para hacerlas realidad. No sé, estamos como en la adolescencia de este pilar social. Hemos puesto en marcha, hemos pintado lo que tenemos que hacer. Nos queda ahora remangarnos, tomarlo en serio y ponerlo como una prioridad de nuestras vidas. Enrique, el otro optimista, ¿qué opinas tú? Bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Es haber nacido animado. Uno está animado. Y yo creo, cuando vas a Bruselas y vas al Parlamento, te ponen un PowerPoint de lo que es Europa, ¿no? Y te suben el ánimo y te dicen Europa es el espacio de mayor nivel de democracia, de mayor nivel de nivel de vida, de tal y cual, ¿no? Y claro, el problema es que nos quedemos con esa historia de que hemos llegado a la tierra prometida, ¿no? Y estamos en un momento, yo creo que, de cuestionamiento de la sociedad en su conjunto. Y nosotros en Plena Inclusión estamos dándole muchas vueltas a que si no pensamos qué es la comunidad, que es donde viven las personas, por muchas acciones que hagamos de carácter independiente para las personas del colectivo de sinhogarismo, para las personas con discapacidad intelectual, para las personas de etnia gitana, para las personas inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero no entendamos que nuestra tarea es, igual que el G3, el G4, el G5, que son los ámbitos donde la tecnología se mueve, nosotros tenemos que construir comunidad. No puede ocurrir que lo hemos creado entre todas y todos, que por las mañanas vengan furgonetas y se lleven a todas las personas mayores, a todas las personas con discapacidad, a todas las personas de tal, de nuestros barrios, las saquemos de nuestros barrios y vuelvan a nuestros barrios a última hora del día. No tendrá más sentido que encontremos un contexto próximo, cercano, donde las personas podamos vivir, podamos convivir, podamos conocernos. Y yo creo que eso, es un elemento fundamental de cambio cultural. Y si yo le tuviera que pedir al gobierno de España un liderazgo, desde mi punto de vista el liderazgo es el cambio cultural que está relacionado con el espacio de crecimiento y de convivencia. De crecimiento desde la guardería o la escuela infantil. La escuela tiene que ser inclusiva porque tenemos que estar todas y todos. El espacio de trabajo tiene que ser un espacio cercano, ¿no? Donde podamos conciliar. El espacio de vida son las casas. Nosotros aceptamos que habitaciones de 4 personas durante 365 días al año es algo natural. Yo me voy a Bruselas, me voy al PowerPoint y eso no lo veo en Bruselas. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa ambición y es una ambición de convivencia, de confianza. Y eso es tecnología social. ¿Y qué tenemos que cambiar? La cultura. Y luego también tenemos que cambiarnos y hacer autocrítica del sector, que nos hemos vuelto muy burócratas. Y hemos cogido la cartera de servicios social y creemos que el mundo cabe en la cartera de servicios social. El mundo no está hecho para una cartera de servicios sociales. Está hecho para apoyos que se articulen en torno a un proyecto de vida. Y lo último que ya voy a decir, y al final, el poder de las personas. El poder de las personas. ¿Y eso qué significa? Estamos aprendiendo ahora con gente del Reino Unido lo que son los apoyos autodirigidos. Y son las personas las que dicen lo que quieren. Y nosotros estamos al servicio de ellos. Y no, yo creo que ellos no van a abusar de nosotros. No nos van a quitar recursos del Estado. Van a construir su historia vital y cuanto menos nos necesiten, menos nos llamarán. Hay una persona que es que trabaja mucho con nosotros y es un experto que trabaja en el ámbito de los servicios sociales, que dice, yo llevo 40 años en este ámbito
nunca, o sea, me he podido encontrar a uno que tenga cara dura, a un jeta, a un... Pero uno, el resto de la ciudadanía, cuando necesita servicios sociales, va. Y cuando no los necesita, ya no los pide. Y no te pide lo que no necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos a las puertas de una revolución medioambiental, sí. Tecnológica, también. De convivencia y de comunidad, fundamentalmente. Tenemos que volver a nuestra calle, tenemos que volver a pasear de la mano de nuestros niños y tenemos que crear un espacio donde haya diversidad. Y nos hemos cargado ese ecosistema y ahora lo tenemos que volver a construir. Y yo creo que el liderazgo del Estado en el ámbito de los derechos sociales es esa transformación cultural que la necesitamos. Y no podemos decir que la necesitan las comunidades autónomas o lo necesitan lo público. Lo necesitamos todas y todos, ¿no? En ese sentido yo creo que soy optimista de que lo vamos a conseguir. Somos optimistas, secretario de Estado, en estas palabras que ha comentado Enrique. No solo somos optimistas, sino que yo me reconozco mucho en el planteamiento y en la necesidad de apostar, insisto, por una inyección financiera que garantice que el pilar social es algo más que un rótulo. Creo que esto, insisto, es condición sine qua non, pero de nuevo me parece que es relevante el plantear los modelos de proximidad, los modelos que avancen hacia la desinstitucionalización cuando así sea posible y sea viable, y el norte de Europa nos ha enseñado que esto es posible y es viable en muchas más ocasiones de las que nos pensábamos, ¿no? Y por lo tanto, creo que yo me reconozco mucho en las palabras de Enrique, y además creo que toda la innovación que empezamos a ver ya del propio tercer sector, la innovación social, avanza en esa dirección y con resultados muy buenos. Antes me refería por ejemplo, al proyecto de Construyendo Comunidad, ¿no? de plena inclusión. Creo que es útil mirar los proyectos pilotos o al proyecto Promociona de la Fundación del Secretariado Gitano. O sea, me parece que son proyectos que nos empiezan a demostrar que la igualdad de oportunidades es viable, que la posibilidad de los proyectos de proximidad es accesible y es podemos avanzar en esa dirección, que las experiencias como Housing First son reproducibles a mayor escala y que, por lo tanto, esta tarea que hacen, yo diría muy en particular, algunas entidades o las entidades de carácter estatal del tercer sector es muy relevante porque son hitos en el camino, hitos de investigación, proyectos pilotos, que creo que van abriendo el debate de lo social, marcando el modelo a seguir, un modelo en donde lo público debe estar en el centro, sin duda, pero en donde además los derechos sociales creo que tienen que tener la condición de derechos subjetivos que garanticen la eficiencia social, pero que garanticen también que nuestra economía es una economía en donde la recuperación se produce con derechos y, por lo tanto, garantizando la propia sostenibilidad social del modelo. Y, por tanto, sí, yo soy optimista y además me reconozco mucho en las palabras que planteaba y que decía Enrique y que le escuchaba al resto de personas, a Cristina, a José, a Isidro, a Patricia. Creo que poco a poco quienes trabajamos en el ámbito de lo social, quienes investigáis, se va planteando un enfoque que me parece que es convergente respecto de la orientación y de los modelos a seguir. Cristina, creo que le querías hacer una pregunta tú, ¿no?, al secretario de Estado. Sí. Me vais a permitir que haga una pregunta un tanto personal. Quería preguntarle a usted, ¿qué puede hacer usted para trasladar todas las reivindicaciones que se han puesto aquí de manifiesto al gobierno para que cumplan nuestras peticiones? La primera, comprometernos. Y creo que esta Secretaría de Estado está comprometida para que este tipo de cuestiones que se han planteado en el debate y para que ese pilar social que tiene que estar en el centro efectivamente llegue al conjunto del gobierno. Esto yo creo que desde el principio, los gobiernos, la primera vez que tenemos un gobierno de coalición y a nadie se le escapa, los gobiernos tienen debates, los de no coalición y los de coalición también. Y desde el principio a nadie se le ha escapado. Este gobierno y esta vicepresidencia social en particular ha peleado mucho para que, y ha peleado mucho y yo creo que hemos convencido al conjunto del gobierno para avanzar en la misma dirección, para que lo social sea un pilar que se ponga en el centro de la reconstrucción, que se ponga en el centro del modelo que tiene que seguir nuestro país
en los próximos años. No siempre convencemos a todo el mundo de nuestras ideas, no siempre conseguimos avanzar tanto como quisiéramos, pero me parece que, desde luego, por lo menos con nuestro compromiso por seguir trabajando en esta dirección, contáis. Una última pregunta. Estamos ya a las 6:15. Me preguntan por el tema de la justicia fiscal. ¿Está conseguir que una fiscalidad se haga un país más sostenible, más igual para todos? A mí me parece que esto es una cuestión ineludible en el debate. Creo que si queremos poner en valor los derechos sociales, si queremos poner en valor los servicios sociales y si queremos tener un estado del bienestar digno de tal nombre, en donde construyamos un cuarto pilar del estado del bienestar, que en nuestro país ha estado infradesarrollado, por no decir ausente en muchos casos, con sistemas de dependencia dignos de tal nombre, con atención en servicios sociales verdaderamente parecida a la de los países del norte de Europa. Bueno, esto exige desde luego también tener ingresos públicos similares a los del norte de Europa. No se puede querer tener una cosa y la otra no. Y por lo tanto esto exige abordar una reforma fiscal, una reforma tributaria que garantice una financiación estable para los servicios sociales y para los derechos sociales en los próximos años. Y no me quiero dejar a mi tocayo una última pregunta para que participen todos. Tocayo, desde vuestra perspectiva, ¿esta parte de la justicia social, de la justicia fiscal, cómo lo veis? Bueno, nosotros entendemos que hay mucho camino en el ámbito de las medidas fiscales para tratar de apoyar las causas que en las que estamos trabajando las organizaciones que estamos aquí, ¿no? De hecho, por ejemplo, entendemos que en el ámbito de la vivienda hay todavía un recorrido muy interesante para poder desplegar medidas que puedan favorecer que el parque de alquiler de vivienda social sea mucho mayor de lo que es y lo necesitamos, ¿no? Por ejemplo, es incomprensible que las entidades no lucrativas que alquilamos viviendas para ofrecérselas a una persona que tiene una situación en proceso de exclusión nos veamos penalizados al ser entidades jurídicas con el IVA, con el IRPF y con el follón que supone para un particular alquilarnos una vivienda con todo esto, que si se la alquila a cualquier particular pues no tiene estos problemas, ¿no? Hombre, pues nosotros entendemos que en el ámbito de la vivienda hay un recorrido enorme en el ámbito de la fiscalidad que tendría un impacto a nivel de las arcas del Estado muy pequeño y un impacto a nivel de hacer florecer viviendas para poner en alquiler social verdaderamente alto. Bueno, pues ya está aquí porque si no podríamos estar toda la tarde, todo tiene un límite. Seguiremos en otro encuentro. Muchas gracias a todos los que habéis participado, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado desde Extremadura, que comentaban ahora. Cristina, tienes un montón de seguidores aquí, veo en el seminario, en el chat de este seminario, de este encuentro. Y voy a dar la palabra a Enrique, a nuestro anfitrión, para que cierre este encuentro. Muchas gracias, secretario de Estado, por cierto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y yo creo que, bueno, para cerrar, yo me quedo con esa sensación que tenemos de responsabilidad, de preocupación, porque realmente, bueno, pues estamos pasando un verano complejo, con dificultades, con noticias preocupantes, con compañeros y compañeras pues que están confinados en territorios que no sabemos cómo van a derivar esas situaciones, pero ante esas problemáticas y retos, yo creo que debemos quedarnos con el espíritu que en esta charla pues hemos tenido, ¿no? De construcción, de ser inspiradores de cambio, de transformación y de que nos toca. Históricamente nos toca un momento que va a ser tenido en cuenta en el futuro, de cómo nosotros fuimos capaces de afrontar la historia de nuestra gente, ¿no? De nuestros niños, de nuestras niñas. Yo tengo niños pequeños y yo lo entiendo así, ¿no? ¿Cuál es el futuro que les toca vivir? Y yo creo que la parte del pilar social es una especie de asegurador de que lo más importante en la vida, que lo hemos visto en el confinamiento, ¿no? Pues nuestra casa, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro entorno, nuestro poder salir y convivir, pues eso lo podamos proteger para todas y todos, no para solamente una parte que lo pueda merecer o pueda alcanzarlo. En ese sentido, Nacho, agradecerte este espacio. Nosotros hemos estado muy a gusto y lo hemos podido departir contigo con total sinceridad y claridad, y eso yo creo que es un valor que nosotros agradecemos. Esperamos que hayas podido estar a gusto y yo creo que todas las organizaciones, las personas que estamos,
sabes que estamos dispuestos a contribuir en este reto, en el que a todos, para todos es fundamentalmente importante, y vuestro liderazgo pues aquí pues tiene que, esperamos que nos lleve por un camino de bienestar, de prosperidad y de plena inclusión. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer, y espacios como este además son para nosotros muy útiles, es decir, nos ayuda a tener información, nos ayuda a conocer las preocupaciones de las entidades que trabajáis a pie de terreno y de las personas que investigáis y tenéis conocimiento en esta materia. Creo que es un espacio siempre útil para nosotros. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, secretaria, muchas gracias a todos y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.